ustedes son vecinos de las calles Belgrano, San José y Juan José Franco. ¿Cuál es la problemática que vienen teniendo de un tiempo a esta parte que nosotros hemos sabido que ha habido manifestaciones? El problema es que están levantando una torre, dicen que es de telefonía móvil. La está levantando sin autorización del municipio y además ni siquiera sabíamos los vecinos, ni siquiera los vecinos linderos ni los de los alrededores. Vos me decías que sin autorización. Ustedes, antes de empezar a manifestar, seguro que fueron a averiguar a la municipalidad. Sí, uno de los vecinos fue a municipalidad, pidió los papeles, los vieron, no está habilitada, no está la autorización para que se comenzara con el levantamiento de la torre. Nunca estuvo autorizada. ¿En base a qué no está autorizado? ¿Ustedes saben si el municipio, por intermedio, qué sé yo, de Inspección General o alguna de las reparticiones, intervino, vinieron, clausuraron, tomaron algún tipo de medida? No, nosotros siempre que nos toca llamar, hemos llamado a Ambiental porque es a ellos a quien le corresponde, nos han dicho. Ellos vienen, clausuran, ponen la faja, levantan un acta, se van y vuelven a romper la faja y siguen trabajando. ¿Esto ha pasado? ¿Es reiterado la rotura de faja? Sí. Yo no sé si me equivoco, pero 4 veces mínimo han roto la faja, incluso hasta ayer. ¿Ustedes han hecho este planteo en el Palacio Municipal? ¿Han hablado con funcionarios, alguien? Una de las vecinas, cuando fue a buscar los papeles y demás, estuvo hasta las reuniones, cuando salió la ordenanza de que no se pueden levantar más torres acá en los barrios y menos acá dentro de una manzana. O sea, hemos ido hasta las reuniones, hemos hecho todos los pasos correspondientes, pero no encontramos respuesta. A ver, desde el municipio no han encontrado respuesta, más allá de las veces que viene Ambiente. ¿Han hecho algún tipo, otro tipo de denuncia? ¿Se han acercado a la comisaría de la zona, algo de eso? Sí, el viernes pasado hicimos la denuncia, fuimos 25 o 30 vecinos, hicimos la denuncia en comisaría, dijeron que de ahí la iban a pasar a fiscalía y todavía no han resuelto nada. Y la sigue levantando y nosotros queremos evitar esto. ¿Tienen pensado presentarse nuevamente en la municipalidad y pedir hablar, qué sé yo, con el responsable de asuntos legales, que tendría que ser la parte que por lógica tendría que tomar un tipo de medida? Sí, nosotros en tribunales nos íbamos a presentar porque dijeron que las denuncias iban allá, pero como hoy no tuvimos respuesta, entonces mañana sí nos vamos a municipalidad a pedir que nos respondan, a ver qué pasa y cómo van a lograr el cese y desmantelamiento de la torre, porque nosotros lo que no queremos es salir y ver la torre. El barrio no quiere la torre, el barrio quiere que la saquen, que la desmantelen y que se lleven los fierros. Nosotros no queremos este paisaje. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de hablar con los propietarios del terreno donde se está poniendo la torre, bueno, y manifestarles por ahí que no quieren esto? Ellos nunca le preguntaron a nadie, se manejan muy de la puerta para adentro, ningún vecino puede hablar porque a nadie ya hablan, nos saludan, no tenemos relación y de las veces que hemos venido a manifestar ellos siempre están adentro, entonces no hay posibilidad, directamente decidimos hacerlo por la justicia y por reclamos. Cuando se comienzan este tipo de luchas, normalmente la gente no para hasta que no obtienen lo que buscan. ¿Este es el caso de ustedes? Este es nuestro caso, porque este es nuestro barrio, porque nosotros nacimos acá. Porque los que nacieron acá no quieren la torre, los que nos fuimos y cuidamos a nuestros padres que están acá, no vamos a permitir la torre, y por los chicos que vienen no vamos a permitir la torre. Este paisaje nosotros no lo queremos, nosotros vamos a lograr el cese y el desmantelamiento. Y si tenemos que estar afuera en la vereda el día que saquen el último fierro, hasta ese día vamos a estar.